Tardes. Sí, ahora sí. Ya. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Por acuerdo del Honorable Consejo del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, reanudamos a continuación la sesión solemne para recibir el informe de actividades 2018 de su rectora. En este orden de ideas, tengo el honor de presentar a los honorables miembros del presidio. En primer lugar, nos acompaña el señor vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, en representación del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de esta casa de estudios, señor doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Desde luego, nos honra con su presencia el señor director general del Instituto Tecnológico, José Mario Molina Pasquel y Enríquez, en representación del maestro Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado. Él es el doctor Héctor Salgado Rodríguez. Nos favorece asistiendo el señor diputado Arturo Lemus Herrera, en representación de la 62ª Legislatura Constitucional del Estado de Jalisco. Nos honra con su presencia el señor secretario general de la Universidad de Guadalajara, el maestro José Alfredo Peña Ramos. Nos acompaña, por supuesto, la rectora del Sistema de Universidad Virtual, doctora María Esther Abelar Álvarez. Se encuentra presente el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, licenciado Jesús Palafox Yáñez. También se encuentra presente el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guadalajara, licenciado José de Jesús Becerra Santiago. Está presente el director académico del Sistema de Universidad Virtual, doctor Jorge Alberto Valpuesta Pérez. También nos acompaña la directora administrativa del Sistema de Universidad Virtual, maestra María del Consuelo Delgado González. Y el señor director de Tecnologías del Sistema de Universidad Virtual, maestro Gladstone Oliva Íñiguez. Agradecemos también la presencia de los representantes de los poderes, tanto del orden estatal como municipal, así como de los rectores y rectores y funcionarios de la Universidad de Guadalajara y representantes de distintas organizaciones y organismos de la sociedad civil, a quienes pedimos un fuerte aplauso. A continuación y sin mayor preámbulo, le rogamos a la rectora del Sistema de Universidad Virtual, doctora María Esther Abelar Álvarez, se sirva dar lectura a su informe de actividades. Muy buenas tardes. Respetable doctor Héctor Salgado Rodríguez, director general del Instituto Tecnológico José Mario Molina, representante del maestro Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, estimado diputado Arturo Lemus Herrera, del Congreso del Estado de Jalisco, distinguido doctor Carlos Iván Moreno Arellano, representante del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de la Universidad de Guadalajara, honorables miembros del Presidium, estimados miembros del Honorable Consejo del Sistema de Universidad Virtual, distinguidos directivos de la red universitaria, funcionarios de la Administración Pública del Estado de Jalisco y municipales, invitados especiales, estimados estudiantes y académicos, queridos familiares y amigos, señoras y señores. Hoy comparezco ante el Honorable Consejo del Sistema de Universidad Virtual y frente a la comunidad a rendir el tercer informe de actividades de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
de nuestra máxima casa de estudios. Haré una exposición de acuerdo a los ejes estratégicos que se desprenden del plan de desarrollo de nuestra institución. El sistema de universidad virtual fue creado en el 2006 como parte de la estrategia de la Universidad de Guadalajara para ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa con programas en línea. Durante el 2018, el SUB ofreció 16 programas educativos y que serán 20 en el 2019, toda vez que en octubre del año pasado el Honorable Consejo General Universitario aprobó 4 nuevos programas, 2 de licenciatura y 2 de posgrado, que son la licenciatura en diseño de sistemas web, licenciatura en mercadotecnia digital, maestría y doctorado en gestión de la cultura. El SUB consolidó su política de calidad. En el 2016 diseñó la estrategia para atender oportunamente las observaciones y recomendaciones de los IES, el COMPEMS y el CONACYT, lo que se demuestra con los siguientes datos. En el 2016 se evaluó por CIES la licenciatura en desarrollo educativo, logrando el nivel 1. En el 2017 fueron evaluados 6 programas educativos, 2 por CIES, teniendo como resultado el nivel 1 para las licenciaturas en bibliotecología y gestión del conocimiento y administración de las organizaciones. 3 fueron evaluados por organismos afiliados a COPAES, logrando su acreditación por 5 años, la licenciatura en administración de las organizaciones, gestión cultural y tecnologías e información. Además, se evaluó el bachillerato general por áreas interdisciplinarias, que pasó del nivel 3 al nivel 1 del Sistema Nacional de Bachillerato. En el 2018 se evaluaron 4 programas por organismos internacionales, logrando la acreditación internacional por 5 años de las licenciaturas en tecnologías e información, administración de las organizaciones, gestión cultural y seguridad ciudadana. En 2017 se evaluaron 3 programas de posgrado, de los cuales 2 obtuvieron la prórroga en su vigencia y 1 quedó sin efecto la certificación de calidad. En este periodo, materia del informe, se realizó el ejercicio de autoevaluación de 3 programas que participaron en la convocatoria 2018. Sin embargo, no se tienen resultados toda vez que la evaluación fue suspendida por el CONACYT por el cambio de administración federal. De los 16 programas educativos que ofrece el sistema, 10 están certificados como programas de calidad, 7 de pregrado, 3 de posgrado. Los restantes están en proceso de autoevaluación. En razón de lo anterior, 3.776 alumnos se encuentran inscritos en programas de calidad, lo que representa el 94.6% de la población estudiantil. En bachillerato, 264, en licenciatura, 3.365 y en posgrado, 147. Aprovecho para reconocer el esfuerzo extraordinario realizado por los comités de calidad, así como al personal de todas las áreas de servicio que en forma colaborativa integraron los expedientes y realizaron el ejercicio de autoevaluación que hoy nos permite rendir buenas cuentas. Cabe resaltar que los programas del SUB son los primeros a nivel nacional en línea evaluados por organismos afiliados a COPAES, lo que demuestra que el sistema sigue siendo líder en este tema. Para lograr los resultados de calidad antes mencionados, se llevaron a cabo múltiples acciones de fortalecimiento para los programas educativos. Se realizaron 4 estudios de pertinencia, el estudio de seguimiento de egresados de la maestría en evaluación. Se actualizaron 5 planes de estudio, 2 de pregrado y 3 de posgrado. Como parte de las acciones para mantener la calidad de los programas educativos y con sustento en el trabajo de las academias, juntas académicas, se definió el programa anual de actualización de las asignaturas y la creación de nuevos cursos. Asimismo, a partir de estas propuestas de los académicos y comités técnicos, se actualizó el programa de capacitación del personal académico y el de educación continua. Con base en lo anterior, se diseñaron 83 nuevos cursos y se actualizaron 28, en suma total de los 3 años son 395. Es relevante mencionar el esfuerzo que el personal del SUB realiza para actualizar cursos y generar nuevos, tomando en consideración que el proceso no es similar a una modalidad presencial, pues la modalidad en línea requiere la participación de varios expertos en diversas áreas,
como se detalla a continuación. Expertos disciplinares que aportan el contenido de un curso, expertos pedagogos que definen la estrategia para un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, diseñador instruccional que determina las actividades y el orden en que se deben realizar en una plataforma virtual y conjuntamente con los expertos disciplinar y pedagógico selecciona los materiales multimedia que apoyarán en el curso, el corrector de estilo, los tecnólogos expertos en diseño gráfico y multimedia que producen el material requerido por los asesores antes señalados, el tecnólogo que integra toda la información y los recursos en la plataforma y de esa manera entra en operación los recursos. Como ustedes verán, todos esos expertos participan en el diseño de un solo curso en un programa en línea. Esto requiere una rigurosa planeación y un seguimiento que permita producir los resultados en los tiempos oportunos con la calidad que se requiere. De eso no ser así, se afectaría el desarrollo de los programas. Con el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir del 2017, se inició la elaboración de diversos materiales multimedia, mapas de cursos, videos, infografías, tutoriales, entre otros. Producción que aumentó en el 2018 con un total de 177 cursos, los cuales seguirán en incremento los próximos años. De igual manera, el diseño y producción del material multimedia requiere de un gran esfuerzo colaborativo entre expertos en el ámbito de la educación en línea, toda vez que incluye procesos como guiones narrativos, guiones técnicos, preproducción, que involucra, entre otros expertos, a locutores. Esto nos permite contar con cursos de una muy buena calidad. Con el fin de dar a los estudiantes mayores herramientas para incursionar en un mercado laboral internacional, se diseñó desde el 2017 el Plan de Mejora de la Enseñanza del Inglés, que tiene como objetivo, en forma inicial, que los estudiantes obtengan el nivel B1 del Marco Común Europeo. Este plan contempla dos programas. El primero está dirigido a fortalecer los cursos de inglés que se encuentran previstos en 5 programas educativos a través del trabajo colegiado de la Academia Transversal de Inglés y el seguimiento al programa de mejora en este rubro. El segundo, que inició en junio del 2018, es el diseño de un programa de inglés en línea. Para ello, se contrató a 9 asesores especializados en la enseñanza del inglés, desarrollo de plataformas educativas, locutores, así como el responsable del programa. En este rubro se avanzó considerablemente, pues se concluyó con el diseño del programa, la definición de un modelo lingüístico pedagógico, el diseño de una nueva plataforma LMS de código abierto, el desarrollo del primer curso de 6 que se ofrecerá a partir del ciclo escolar 2019A. De los informes 2016 y 2017, así como del que hoy rindo, se desprende un trabajo planeado que ha permitido consolidar la política de calidad y garantizar acciones colaborativas y permanentes para la mejora de los programas educativos con la participación de las academias, juntas académicas, comités técnicos de pregrado y posgrado, la labor que requirió un fuerte trabajo colegiado de las coordinaciones de producción, diseño educativo, programas educativos y recursos informativos, con eso el soporte de todas las demás áreas de servicio. Este trabajo colegiado se reflejó con 253 sesiones clasificadas en 137 de las academias, 38 de juntas académicas, 5 del comité técnico de pregrado, 4 del comité técnico de posgrado y 69 de los comités de calidad. La comunidad estudiantil está formada por 3.991 alumnos, 264 de bachillerato, 3.404 de licenciatura y 323 de posgrado, de los cuales 2.153 son mujeres y 1.838 hombres. El promedio por edad es en bachillerato de 14 a 18 años, licenciatura de 24 a 29 y de posgrado de 30 a 34. Durante los dos calendarios se admitieron a 1.625 alumnos, de los cuales 799 ingresados en el calendario A y 826 en el B. En este rubro tenemos que esforzarnos más para incrementar el número de aspirantes y admitidos, con acciones eficaces
en las que se encuentran, intensificar la promoción de los programas educativos en línea y generar condiciones que permitan a los aspirantes participar con mejores resultados en el curso de selección. Además, diversificar la oferta educativa sustentada en las necesidades del desarrollo nacional. La modalidad virtual permite el acceso de estudiantes en cualquier parte del mundo. En el 2018, participaron alumnos que residen en 6 países: México, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, de los cuales 27 son extranjeros. La mayoría de estudiantes radican en México y obtiene presencia en todos los estados. Los mayores porcentajes se encuentran en Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. La población estudiantil residente en Jalisco se concentra en 108 municipios con mayor presencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Estos datos reflejan la accesibilidad en cualquier parte del mundo, lo que genera condiciones idóneas para ampliar la oferta educativa de programas en línea. De conformidad con el artículo 3 constitucional y de acuerdo con la Agenda 2030 de la UNESCO, se promueve la formación integral de los estudiantes, tomando en consideración, entre otros aspectos, la educación para la paz, las competencias interculturales, el cuidado del medio ambiente, habilidades sociales y emocionales para una vida plena, así como una convivencia social inclusiva y democrática. El programa se conforma con 3 ejes: tutorías, cultura y construcción de comunidad y estilos de vida saludable, el cual reúne 692 recursos. En este periodo que se integraron 395 recursos. Como se puede observar, el programa inició en 2017 y se ha ido enriqueciendo de manera paulatina. El programa de tutorías tiene como objetivo atender a los estudiantes durante su trayectoria escolar, con el fin de coadyuvar en la disminución de la deserción y el rezago e incrementar la eficiencia terminal. En este rubro, se realizaron además las siguientes acciones. Se capacitó a 55 profesores a través del Diplomado en Innovación para la Tutoría Académica y el curso La Tutoría en la Educación Media Superior. Durante este año participaron 326 tutores en el calendario A y 413 en el B. Se generaron 5.343 incidencias de 2.297 estudiantes, lo cual representa un incremento del 70% de los alumnos atendidos en el año anterior. Se realizaron diversas actividades relacionadas con la formación ciudadana y fomento a la lectura, como el Círculo de Lectura SHOC, que tuvo 23 sesiones, además de otras actividades con la participación global de 139 asistentes. Con el fin de desarrollar competencias para la búsqueda y análisis de la información en la web, se llevaron a cabo 2 cursos con una asistencia de 275 personas. Se realizó la 11ª edición del Encuentro Cultural y Deportivo, en el cual se organizaron 9 talleres culturales, charlas sobre prevención del delito y competencias en 4 disciplinas deportivas. A este evento asistieron 278 personas, entre estudiantes, egresados, académicos, personal administrativo y directivo. El SUB ofreció 67 cursos intensivos de verano en los que participaron 708 estudiantes de CUSEI, CUBAYES, CUSH, CUSEA y del SUB. Para atender las necesidades de los estudiantes, egresados y aspirantes, se continuó con diversos programas, entre los que se encuentran el programa de atención personalizada, en el cual brindaron servicios que generaron 4.933 incidencias. En este rubro, se diversificaron los medios de atención, incluyendo las redes sociales de Facebook y WhatsApp. Se mejoró y actualizó la calidad de la información en la página web, lo que ha permitido disminuir las incidencias. Los estudiantes de esta comunidad fueron beneficiados con 190 becas a través de diversos programas de la Secretaría de Educación Pública, el CONACYT y la UDG. Adicionalmente, el SUB otorgó 1.044 condonaciones de matrícula con un monto total de 1.474.582,
que beneficiaron a 756 alumnos. El número de egresados y titulados de una institución educativa son referencia fundamental para analizar la eficiencia terminal. Durante los últimos 3 años, el número de egresados del sistema ha tenido un aumento anual de casi el 5%. De los 606 estudiantes egresados en este periodo, 70 son de bachillerato, 414 de licenciatura y 122 de posgrado. En este periodo se titularon 626 egresados, de los cuales 71 egresaron durante el 2018, 555 de ciclos anteriores. Los resultados muestran un aumento en los índices de titulación del 8.3% con respecto al 2016. Para lograr estos resultados se realizaron acciones previas a la titulación, entre ellas 8 coloquios de avances de investigación con la participación de 172 alumnos, esto es un 62% más de estudiantes que el año anterior. 6 seminarios de titulación en los que se registraron 136 alumnos. Las distinciones, reconocimientos a estudiantes y egresados son un orgullo para la Universidad de Guadalajara y en forma especial para el sistema de universidad virtual. Durante este año, 18 miembros de la comunidad estudiantil fueron acreedores a diversos reconocimientos. Sus méritos se encuentran descritos en el informe electrónico. La biblioteca del sistema ofrece de manera presencial y en línea servicios informativos, asesoría en el uso de la información, actividades de fomento a la lectura. Durante este periodo se atendió a 2.550 usuarios, a los que se ofrecieron 4.964 servicios, 12% más que el año pasado. El acervo de recursos informativos de la biblioteca, acumulado a diciembre del 2018, consta de 14.434 títulos y 17.384 volúmenes. En el año que se informa, se adquirieron 3.013 volúmenes de libros en formato impreso, 18 recursos audiovisuales, 9 títulos de revistas y periódicos y 894 títulos de libros electrónicos. El incremento global de los 3 años es de un 27.2% en el número de títulos y un 20.4% en el número de volúmenes. Durante este periodo, se llevaron a cabo diversas mejoras a los servicios que ofrece la biblioteca, los cuales se encuentran descritos en el informe electrónico. El rol de los académicos es vital en la formación de los estudiantes, en la generación del conocimiento, así como en la extensión de los servicios de nuestra universidad. Para realizar estas funciones, se cuenta con una planta académica de 480 profesores, de los cuales 95 son profesores de tiempo completo, 2 de medio tiempo y 369 de asignatura y 14 técnicos académicos. Con respecto al género, el 64% son mujeres y el 36% hombres. De los 480 académicos, 201 cuentan con licenciatura, 225 con maestría y 54 con doctorado. El 95.9% de profesores de carrera cuentan con posgrado. Como se desprende del cuadro, incrementó el nivel de habilitación del personal académico. El SUB continúa fortaleciendo su planta académica con la participación de 44 profesores de la red universitaria. Además, en contribución al trabajo en red, 6 profesores del tiempo completo del SUB impartieron clases en otras dependencias universitarias. 59 profesores poseen el reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Durante el 2018, 9 profesores renovaron su reconocimiento y 8 lo obtuvieron por primera vez. Actualmente, el 62% de la plantilla de profesores de tiempo completo cuenta con este perfil. En este año, 57 profesores resultaron beneficiados con el estímulo al desempeño docente. El aumento con respecto al año anterior es de 5 académicos. La Universidad de Guadalajara, y en forma particular el sistema,
están comprometidos en la actualización permanente de su planta académica. Por ello, con sustento en las propuestas de los académicos, los resultados de las evaluaciones docentes y los desafíos de la educación superior, se ofrecen dos programas. PROFACAD, que a través del cual se ofrecieron 10 cursos con la participación de 429 asesores, y el programa del SUB, que ofreció 37 cursos con la participación de 747 profesores. Es visible el avance que se ha tenido en el tema de formación y actualización docente, pues se incrementó en este periodo un 62% el nivel de participación de los académicos. Reconocimientos, distinciones y galardones recibidos por los profesores honran a la Universidad de Guadalajara y en forma particular al sistema. Es por ello que nos congratulamos por esos reconocimientos. Los nombres y motivos se encuentran en el informe electrónico. La movilidad nacional e internacional tiene como objetivo contribuir en la formación de estudiantes con un perfil que les permita competir en un mercado laboral global y contar con una planta académica con un perfil internacional. En el ámbito internacional, 8 estudiantes y 68 profesores realizaron actividades académicas en 21 países. En el ámbito nacional, 14 estudiantes y 105 profesores realizaron actividades académicas en 22 estados del país. Durante el año que se informa, 5 profesores de 3 países y 7 profesores de nuestro país realizaron actividades docentes y de investigación en el sistema. 94 alumnos adscritos a 4 centros universitarios de la red tomaron cursos de 7 programas educativos del sistema. Con el objetivo de aminorar la brecha educativa y favorecer el éxito escolar, el sistema de universidad virtual se alinea con el programa Universidad Incluyente de nuestra Casa de Estudios. Las acciones realizadas tienen como propósito ofrecer condiciones equitativas de aprendizaje a personas que por sus circunstancias sociales, geográficas, culturales o de discapacidad se encuentran en situación vulnerable. En este tema, presento un video para dar cuenta de estas acciones. Inclusión. De conformidad con el Programa Institucional de Inclusión de la Universidad de Guadalajara, en el Sistema de Universidad Virtual, realizamos diversas acciones. En el rubro de ingreso durante 2018 se admitieron 30 alumnos con discapacidad, 5 estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, 6 mujeres en situación de violencia. Actualmente, la población estudiantil incluye a 137 alumnos de grupos vulnerables. El programa de Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias del SUB continúa atendiendo las necesidades específicas del grupo de estudiantes birráricas de Ocota de la Sierra a través de el acompañamiento flexible y personalizado por parte de los asesores, incluyendo asesorías presenciales en su comunidad. La adecuación de productos y materiales de apoyo de los cursos mediante modificaciones a 13 de los cursos de bachillerato. En concreto, el diseño de material pedagógico para un microcurso en matemáticas con el fin de enfrentar el rezago educativo. Existe un mejor aprovechamiento académico por los estudiantes que alcanzan una mayor tasa de aprobación. Es importante mencionar que en el ciclo 2018B egresó el primer estudiante de bachillerato de esta comunidad, Onitacio González del Río. El programa Casa Universitaria, en sus diversas sedes, otorgó acceso a las tecnologías de información y comunicación y facilitó el acceso a los servicios educativos en comunidades indígenas, en el CRID Occidente y en el Centro de Justicia para las Mujeres. En el programa de formación integral hemos enfatizado la difusión del conocimiento y el diálogo en torno a la inclusión social de personas con discapacidad, la equidad de género y la construcción de comunidad a través del portal web y charlas presenciales con expertos. Nuestra biblioteca cuenta con acervo y tecnología para la inclusión de ciegos y personas con debilidad visual y con sordoceguera.
Este año adquirimos dos dispositivos para invidentes y se instaló una nueva impresora Braille que se suman al equipo de Tiflotecnología y los títulos impresos a Braille para avanzar en la consolidación de este espacio como una biblioteca incluyente. Con el fin de brindar a los estudiantes con discapacidad condiciones equitativas de aprendizaje, el sistema adecuó el sitio web para otorgarle herramientas incluyentes. Como resultado, obtuvimos la calificación de nivel recomendado AA de los lineamientos de accesibilidad de contenidos web, el estándar más avanzado en esta materia y adoptado bajo la norma ISO-IEC 40500-2012 como portal accesible e incluyente. Mejoramos las condiciones de infraestructura para personas con discapacidad mediante la adecuación de sanitarios y la colocación de huella podotáctil para personas con debilidad visual en Casa La Paz y el balizamiento de los puntos de encuentro y rampas para discapacitados en todas las sedes. En el ámbito de la generación y aplicación del conocimiento, nuestra comunidad académica realiza investigación con sentido social en las líneas de inclusión digital e informativa para la consolidación de políticas incluyentes y la visibilidad de la comunidad LGBT y de modelos para la atención a personas con autismo en el ámbito educativo y de la salud pública. Cabe mencionar que dos miembros de nuestra comunidad y un programa fueron reconocidos por su trabajo a favor de la inclusión social. Francisco Orozco Díaz, estudiante de gestión cultural, obtuvo el galardón Ciudadano del Año 2017 en Baja California por su labor a favor de la disminución de los índices de violencia a través de la promoción del arte y la cultura entre niños y jóvenes. La académica Eva Luz Orozco Flores fue distinguida con el reconocimiento Pierre Fort 2018, que otorga el Consejo Ciudadano por una Nueva Cultura en pro de las personas con discapacidad. El programa Casa Universitaria formó parte de los 10 semifinalistas en la categoría Experiencias Innovadoras en el Premio Nacional de Innovación Tecnológica para la Inclusión Social 2018, Innovatis, que reconoce el trabajo que promueve el uso de las tecnologías a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. Investigación. La ciencia y la tecnología son imprescindibles para el desarrollo económico y social de los pueblos. Por ello, es necesario que las actividades de investigación, desarrollo e innovación se refuercen mutuamente en beneficio del desarrollo nacional. Los académicos del SUB realizan investigación principalmente en los ámbitos de gestión de la cultura, el conocimiento y aprendizaje en ambientes virtuales, mediaciones tecnológicas en la gestión de la información, reconociendo este campo como una de las tendencias más influyentes del siglo XXI. Durante el periodo que se informa, 4 académicos recibieron el reconocimiento como miembros del Sistema Nacional de Investigadores, haciendo un total de 18. Durante este periodo, se integraron 2 nuevos cuerpos académicos, uno de ellos en consolidación y otro en formación. Con ello, el SUB cuenta con 17 cuerpos académicos en los que participan 77 profesores de tiempo completo, 11 más que el año anterior. Durante la presente administración, 5 cuerpos académicos incrementaron su nivel, 6 cuerpos en consolidación, 11 en formación. La productividad en investigación se reflejó con 69 productos clasificados en 12 libros, 28 capítulos, 27 artículos en revistas arbitradas e indexadas y 2 informes técnicos, de los cuales se publicaron 30 en editoriales internacionales, lo que representa un aumento del 50% en los últimos 3 años. De igual manera, se observa también una tendencia creciente a la publicación en editoriales externas, pasando del 59.8% en 2016 a 79.7% en el 2018. Los académicos del SUB desarrollaron 25 proyectos de investigación, de los cuales
Iniciaron 9 proyectos, finalizaron 6 y continúan en desarrollo 10. En este rubro se contó con la participación de 23 estudiantes. Algunos proyectos de investigación tuvieron financiamiento con un monto global de 1.953.000 pesos de 2 fuentes de financiamiento, PRODET y PROSNIM. Participamos en 15 redes de investigación con 10 cuerpos académicos, lo que se detalla en el informe técnico. En el área de difusión y divulgación, se impulsa y fortalece la divulgación a través de medios electrónicos e impresos. Nuestras publicaciones ofrecen espacios confiables y de calidad para que la comunidad científica y académica difunda sus productos de investigación que redunden en conocimientos especializados, como se acredita con las indizaciones que se han logrado. Durante el año en materia del informe, se editaron las versiones electrónicas de 2 números de cada una de las 3 revistas de corte científico, Apertura, PACAT y CORIMA, que promueven las áreas de innovación educativa, la de tecnología y sus aplicaciones sociales, así como la gestión de la cultura en la sociedad respectivamente. Apertura mantuvo su clasificación de competencia internacional en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, del CONACYT. Además, logró 3 nuevas indizaciones que suman en total 35. A partir del 2018, Apertura solo se publicó de manera electrónica. Para continuar con la estrategia de internacionalización de esta revista, en 2018 se tradujeron en el idioma inglés los artículos de los 2 números publicados. También se llevaron a cabo algunas precisiones en las políticas editoriales y se difundió la revista en las redes sociales como Facebook, Twitter, academia.edu, LinkedIn. Durante este periodo fueron consultados 201 artículos en 1.739.434 visitas. Como parte del trabajo colegiado y con el objetivo de someter la revista a evaluación de CONACYT, el equipo de PACAT trabajó en la adecuación de las políticas editoriales y en la difusión por medios electrónicos como Facebook, Twitter y academia.edu. Esta revista logró 4 nuevas indizaciones en la base de datos, índice de evaluación y directorios de referencia de publicaciones periódicas nacionales e internacionales. El total de PACAT tiene 23 indizaciones. En el periodo que se informa, fueron registradas un total de 821.612 visualizaciones a 107 artículos de esta revista. CORIMA se difundió mediante Facebook y Twitter. Además, se lograron 3 nuevas indizaciones para sumar un total de 10. En esta revista se registraron un total de 19.733 visitas a 29 artículos publicados. Durante el año, se editaron 4 libros en versión impresa y electrónica, 2 tomos de escenarios creativos para la educación, apuntes para el análisis del régimen disciplinario de las Universidades Autónomas de México y dimensiones de la seguridad. Se presentaron 3 libros y los últimos números de las revistas antes mencionadas en el 26º Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Extensión y vinculación. La extensión es una función sustantiva de la universidad que tiene por objeto compartir con la sociedad los beneficios de la ciencia y la cultura. El sistema de universidad virtual ha realizado acciones para fortalecer el programa integral de extensión con un enfoque de innovación, responsabilidad social y colaboración con los sectores social, público y privado. El informe sobre este tema será presentado también en un video. El programa Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos, Casa Universitaria, acerca servicios educativos a comunidades que por condiciones geográficas o socioeconómicas no han tenido acceso a ellos. Son 45 sedes en 27 municipios de Jalisco, 14 en la zona metropolitana de Guadalajara y 31 en áreas rurales. Para el funcionamiento de las sedes contamos con el apoyo de ayuntamientos, cooperativas, comunidades indígenas, asociaciones civiles y empresas, quienes facilitan el espacio físico y asumen los costos de servicios y el pago a promotores. Durante 2018, Casa Universitaria proporcionó 31.506 servicios que incluyen
apoyo para trámites escolares, asesorías a estudiantes y aspirantes y consultas generales en Internet. Además, se llevan a cabo actividades a favor de la promoción de la salud, la difusión de la cultura y el desarrollo sostenible. Atendimos a 258 estudiantes, 241 aspirantes y 6.060 personas de la comunidad en general. Con el fin de fortalecer el funcionamiento de las casas universitarias, se capacitó a 31 promotores con 2 talleres sobre promoción educativa en las comunidades y gestión de los servicios universitarios. A través del programa Cartera de Proyectos, UDG Virtual fomenta las prácticas profesionales y fortalece la vinculación con los sectores de la sociedad. En 2018 participaron 47 estudiantes en 18 proyectos con 12 organismos. En colaboración con el Centro Universitario de Los Altos, organizamos la segunda jornada por la sustentabilidad. El programa integró una conferencia a cargo de la ex viceministra de Medio Ambiente de Costa Rica, un panel sobre políticas públicas y el concurso de fotografía La Naturaleza en un Clic, en el que se presentaron 142 trabajos. Se asignaron 491 prestadores de servicio social a 95 dependencias. Del 2016 a la fecha se incrementó en un 15%. Este programa fomenta el compromiso social de los estudiantes. El programa de educación continua ofrece opciones de actualización en diversos ámbitos profesionales. Impartimos 211 cursos, diplomados, seminarios y talleres, en los que participaron 19.531 personas. Destacan los cursos a los trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, con 10.661, 4.819 y 1.293 participantes, respectivamente, así como el Diplomado en Protección de Datos Personales en vinculación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que participaron 200 trabajadores. En los cursos y talleres impartidos por el Centro de Formación en Periodismo Digital participaron 509 personas, 83 de ellas radican en el extranjero. Se celebraron 31 convenios de colaboración académica relacionados con apertura de sedes de casa universitaria, prestación de servicio social, prácticas profesionales, programas de educación continua e investigación. Con el objetivo de asumir un papel activo frente al impacto del avance tecnológico y los desafíos de la educación, participamos en proyectos de innovación y divulgación con diversas entidades. En el Festival de Innovación Epicentro y en colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, realizamos talleres para promover una cultura de emprendimiento e innovación. Continuamos con la capacitación a los responsables de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital de las Escuelas Preparatorias de la Universidad de Guadalajara, con un curso de impresión 3D. En el marco de Talent Land, en colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, organizamos los talleres Factor Innova, fabricación digital con microcontroladores e Ideatón Más para estudiantes de prepa. Coordinamos el Encuentro Internacional de Robótica R2T2 Operación Richter, en el que participaron 24 niños y niñas del Centro Educativo de Altas Capacidades, CEPAC, y del Colegio Franco-Mexicano. Creamos una alianza con la empresa desarrolladora del microcontrolador canadiense Robot Inacan y realizamos 3 talleres con la participación de 65 estudiantes. En Papirolas 2018 impartimos el taller sobre prototipado digital con el eje temático de Ciudades Inteligentes, en el que participaron más de 1.500 niños y jóvenes. En Extensiones Papirolas participaron 1.310 jóvenes. En la primera semana de innovación, ciencia y tecnología,
acompañamos a diversas instituciones en el desarrollo de talleres en los que niños de primaria desarrollaron ideas para una ciudad incluyente. Además, realizamos el taller Co-crea tu Tecnociudad, en colaboración con el Centro Educativo para Altas Capacidades. Ofrecimos el taller de fabricación digital para 20 docentes de la preparatoria número 6, en donde se instalará un laboratorio en el presente año. Continuamos con el trabajo de colaboración con instituciones y redes que tienen como propósito impulsar la educación abierta y a distancia y desarrollar investigación en esta materia. Las organizaciones son CESAT, Ecoesat, AMESI, Aula Cabila, Virtual Educa, SCELI de la UDUAL, ICDE y RECLA. Actualizamos el directorio de egresados con 599 registros, que integrados a los de 2017 suman 5,696. Mantuvimos también la estrategia de información sobre servicios, trámites de titulación, servicio social y oportunidades laborales y de capacitación. Con la coordinación de egresados y exalumnos de la Universidad de Guadalajara, promovimos la bolsa de trabajo y credencialización con 133 registros en 2018. En la encuesta de opinión que aplicamos, los egresados destacaron la adquisición de habilidades en el manejo de fuentes de información, uso de tecnologías de información y capacidad creativa durante su trayectoria escolar. Como propuesta de mejora, señalaron, entre otros, el incremento de recursos multimedia. El sistema de universidad virtual ha puesto énfasis en fomentar la reflexión y el diálogo en torno a temas de vanguardia en los ámbitos educativo, tecnológico y social. Conscientes de que México enfrenta un grave problema de inseguridad, organizamos el 4º Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana con la participación de las siguientes entidades: la Fiscalía General del Estado, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, la Coordinación Regional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Juntos para la Prevención de la Violencia, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Participaron 29 ponentes y talleristas de Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, Francia y México. La afluencia fue de más de 700 asistentes. Con el objetivo de incentivar la reflexión, el debate y el análisis crítico y constructivo en torno a los desafíos que enfrentan las empresas informativas y los comunicadores, organizamos el Seminario Internacional de Periodismo de Calidad. Participaron 6 conferencistas internacionales y 16 nacionales, además de 150 profesionales de la comunicación como asistentes presenciales y en línea. En el marco de la Feria Internacional del Libro 2018, realizamos, con la colaboración de Funco, el 26º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que tuvo como eje central el horizonte educativo. Esta edición invitó a la reflexión y el debate respecto a los retos que representa la Revolución 4.0. Por ello, las líneas temáticas fueron: aprendizaje exponencial, revolución tecnológica y nuevas profesiones, desafíos de la educación a distancia, calidad educativa, retos y visión prospectiva, innovación educativa. En las conferencias, paneles, talleres, mesas de trabajo, seminarios y presentaciones de libros y revistas, participaron ponentes e instructores nacionales e internacionales: India, Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Chile y Argentina. Hubo una asistencia de más de 500 personas. Con estas acciones,
El Sistema de Universidad Virtual fortalece la promoción de la cultura, la difusión del conocimiento y la vinculación con los sectores sociales para contribuir con el desarrollo sustentable de Jalisco y de nuestro país. Comunicación social. Conscientes de la importancia que tienen los procesos de comunicación en la sociedad y para lograr una mayor visibilidad y reconocimiento de UDG Virtual, se fortalecieron los canales de comunicación internos y externos, los cuales la dependencia da cuenta de sus actividades. Para lograrlo, se llevaron a cabo las siguientes acciones. Se incrementó la difusión de las actividades, logros, retos del SUB en los medios de comunicación impresos, televisivos, radiofónicos, sitios web, en los cuales se aumentó la cantidad de piezas informativas. Se realizaron 415 boletines informativos con temas y actividades diversas. Se mejoró la gestión en redes sociales y se incrementó el número de canales de comunicación a través de las plataformas digitales. Se mantuvo la presencia del SUB en los medios de comunicación institucionales, como la Coordinación General de Comunicación Social, el Sistema Universitario de Radio y Televisión y la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Se crearon nuevos espacios fijos de difusión en medios de comunicación, siendo uno de ellos el programa de Radio Torre Urbana, transmitido a través de Radiorama de Occidente en el 960 de AM. Desarrollo tecnológico. La modalidad en línea de nuestros programas nos demanda contar con una infraestructura tecnológica vigente y de vanguardia, así como el desarrollo tecnológico que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión, entre otras funciones sustantivas de la dependencia. Las acciones en esta materia se presentarán en el siguiente video. El sistema de universidad virtual es vital contar con infraestructura tecnológica vigente y a la vanguardia, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje es en línea, así como la comunicación con la comunidad del sistema. Por ello, se cuenta con diversos programas para garantizar una infraestructura tecnológica adecuada con un mantenimiento permanente, la administración y monitoreo de los cursos, así como la producción y el desarrollo tecnológico. A través del programa de soporte técnico se da mantenimiento preventivo y correctivo. Se monitorea de manera permanente el funcionamiento de los equipos y servicios para garantizar el acceso de estudiantes y asesores a los cursos, actividades, recursos bibliográficos y material de apoyo las 24 horas del día durante todo el año. Esta área es la responsable de la vigencia del equipo tecnológico, cuya antigüedad no debe ser mayor a 3 años para garantizar el óptimo desempeño de las actividades académicas y administrativas. Se administró en plataforma 691 cursos. Se midió permanentemente la disponibilidad de las plataformas educativas, lo que evitó afectaciones en su funcionamiento. Se produjeron 177 materiales multimedia con el fin de incrementar y mejorar la calidad del material de apoyo de los programas educativos, los cuales se detallan en el eje de docencia y aprendizaje. En el programa de desarrollo tecnológico, 5 productos obtuvieron en el 2018 por parte del Instituto Nacional de Derechos de Autor en la rama Programa de Computación, certificados de registro de obra primigenia, los cuales son Portal Personalizado MISU, mi sistema de universidad virtual, Repositorio de Recursos Educativos SODA, sistema de objetos dinámicos de aprendizaje, monitoreo cuantitativo para el desempeño docente en plataforma en línea, Idiomas en la virtualidad, cursos de español y Collaborative Open Online Learning, CUL. Se concluyeron 10 productos tecnológicos que operan actualmente y están dirigidos a mejorar la gestión en los servicios a estudiantes, como son procesos de titulación, movilidad, educación continua,
Repositorio de evidencias de los trabajadores de la SEP en programas de educación continua, portal que concentra información de cuerpos académicos y productos de investigación, entre otros. Otros cuatro fueron concluidos y se encuentran en proceso de implementación, relacionados con actualización de la aplicación de contratos civiles, ajustes a portal principal para el proyecto de mejora de calidad, inserción módulo de Moodle para avisos por correo electrónico y monitoreo de la atención que los asesores brindan a los estudiantes. Tres continúan en desarrollo, relacionados con el sistema de alertas para prevenir la deserción, seguimiento en los cursos de Profacad y la creación de un nuevo sitio de formación integral. Gestión y gobierno. En todo organismo, la eficaz administración es vital para brindar servicios oportunos y de calidad, lo cual se sustenta con procesos de planeación, programación, evaluación y control del ejercicio del gasto. La gestión se realiza principalmente por personal administrativo que desarrolla sus tareas de manera responsable y comprometida. Este grupo está integrado con 216 trabajadores administrativos y de servicio que se clasifican en directivos, mandos medios, trabajadores sindicalizados, de confianza y por contrato. 5 trabajadores lograron su definitividad en el 2018. Durante el periodo de esta administración, un total de 23 trabajadores obtuvieron su plaza definitiva. Se otorgaron apoyos económicos al personal administrativo para sus estudios por un monto de 366,321 pesos a 191 trabajadores. La capacitación del personal es una estrategia permanente en la mejora continua de los servicios, lo que se refleja en el buen funcionamiento del sistema. En el periodo que se informa, la participación de 392 trabajadores en un total de 18 cursos. Actualmente, el sistema de universidad virtual se integra con 5 sedes, 4 en zona metropolitana de Guadalajara, edificio Garibaldi, Casa Lerdo de Tejada, edificio Protocolo, Casa La Paz y una foránea en Tizapán, el Alto Jalisco. Todas las sedes cuentan con un programa de mantenimiento que se atendió puntualmente durante el presente año, lo cual se detalla en el informe electrónico. Se informa que el 31 de enero concluye el contrato de arrendamiento de la sede Lerdo de Tejada, por lo cual el personal que labora en esta sede se trasladará a Casa La Paz y al edificio Protocolo. En relación a las obras, me permito mencionar solo algunas. En Casa La Paz se realizó la ampliación y acondicionamiento de la biblioteca en un nuevo espacio pasando de 44.87 metros a 123. Se inició en junio la construcción de un segundo nivel con 38 espacios para académicos, así como una terraza con una superficie de 336 metros cuadrados, obra que concluirá en el presente mes y entrará en operaciones a finales de febrero. Se encuentra en remodelación el área del instituto, se realizaron acciones relacionadas con el tema de inclusión que se mencionaron en el eje correspondiente. En el edificio Garibaldi se concluyó esta obra en marzo del 18 y en mayo inició su funcionamiento con el traslado de 29 unidades de servicio. En el edificio Protocolo se realizaron algunas adecuaciones, principalmente relacionadas con espacios para albergar el laboratorio Imagina, el laboratorio de fabricación digital, 2 salas de colaboración y un taller de impresión 2D y 3D. Estas áreas sustentan el programa de innovación. Además, se adecuaron 3 espacios para el archivo de concentración. Se actualizó el programa de protección civil, que se conforma con nuevas brigadas a las que se brindó capacitación. Además, se adquirieron los equipos y materiales para la adecuada ejecución del programa. Se llevó a cabo un riguroso control de los bienes inventariables, cuyo trámite se encuentran detallados en el informe electrónico. De conformidad con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se realizaron compras y adquisiciones por un monto de 25,250,518 pesos. Finanzas.
El presupuesto 2018 fue de 235.880.797. El presupuesto 2019 es de 202.296.347. Esto me imagino que tiene que ver con los ajustes presupuestales de la austeridad. El Consejo General, el Consejo del Sistema de Universidad Virtual, sesionó en 4 ocasiones y aprobó un total de 110 dictámenes, con el fin de fortalecer las acciones de transparencia y acceso a la información pública. Se realizaron las siguientes acciones: se conformó la unidad de transparencia y archivo, se atendieron de forma oportuna 168 requerimientos de información pública, se integró el archivo de concentración. En materia de auditorías, se concluyeron 2 auditorías iniciadas en el 2017 sin observaciones. Auditorías iniciaron en el 2018 5 auditorías por la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara, las cuales concluyeron con un total de 3 observaciones que se encuentran en proceso de solventación. Atendimos 2 requerimientos relacionados con la Auditoría Superior de la Federación, un requerimiento de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, e iniciaron 2 auditorías más ordenadas por la Comisión de Hacienda del Honorable Consejo General Universitario a través de un despacho externo, las cuales están en proceso. Distinguidos miembros del Presidium, respetables integrantes del Honorable Consejo del Sistema de Universidad Virtual, estimados compañeros universitarios, señoras y señores, el informe de actividades que he presentado es el resultado de un sólido trabajo en equipo de una comunidad universitaria comprometida con la Universidad de Guadalajara y con la sociedad a la que nos debemos. Es un privilegio coordinar los esfuerzos de un equipo que se caracteriza con académicos y directivos altamente capacitados y fuertemente comprometidos en impulsar la educación en línea y contribuir con el avance del conocimiento. Personal administrativo y de servicio responsable y entusiasta que coadyuva en el funcionamiento de la institución. Estudiantes proactivos que nos impulsan a transformarnos constantemente. A todos ellos les manifiesto mi profundo agradecimiento y reconocimiento. Las instituciones de educación superior enfrentan grandes desafíos. Los avances tecnológicos están transformando profundamente todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Por ello, las instituciones educativas están obligadas con urgencia a reflexionar sobre el horizonte educativo para ampliar, para aprovechar las nuevas tecnologías de la información y comunicación y para ampliar la cobertura, que es una de las más fuertes demandas sociales a nuestra institución y a otras instituciones del país. Entre los efectos de los avances tecnológicos se encuentra la transformación de las profesiones y la demanda de nuevas profesiones, la innovación de procesos de enseñanza-aprendizaje, el reconocimiento de aprendizajes fuera de la institución formal, la portabilidad de créditos en cualquier modalidad e institución educativa. Las modalidades en línea y mixta tienen la bondad de adaptarse a distintas condiciones geográficas, sociales y personales, lo que coadyuva a la inclusión y acerca los servicios a personas que por cualquier circunstancia no tienen acceso a la educación presencial. Estimado vicerrector ejecutivo, estimado secretario general, considero conveniente que el Consejo de Rectores nuevamente integre en su agenda el análisis de las diversas modalidades educativas que nos permita diseñar una estrategia institucional para avanzar en la multimodalidad de los programas educativos y con ello atender la gran demanda de educación superior. Por otro lado, con la riqueza que tiene la universidad de sus recursos humanos y con los múltiples perfiles profesionales de sus académicos, la institución está en condiciones de ofrecer programas innovadores, sustentando en un trabajo colaborativo en red que le permita a nuestra alma mater incidir de mejor manera en el desarrollo de nuestra nación. Además, tenemos que fortalecer nuestro compromiso social y profundizar en forma colaborativa con la sociedad en rubros como la inclusión, la equidad de género, el desarrollo sostenible,
la seguridad pública, la cultura de paz, entre otros grandes temas que nos permitan tener resultados que impacten en la mejor calidad de vida de la población. En este contexto, la comunidad del Sistema Universidad Virtual, a la que tengo el honor de dirigir, ratifica su compromiso para trabajar conjuntamente con la red universitaria para diseñar y ofrecer un mayor número de programas en línea que permita ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa frente a los desafíos que en esta materia tiene nuestra alma mater. Muchas gracias. Agradecemos a la rectora del Sistema de Universidad Virtual, Marister Avelar Álvarez, la presentación de su informe de actividades y a continuación rogamos al señor vicerrector ejecutivo, doctor Carlos Iván Moreno Arellano, en representación del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de nuestra máxima casa de estudios, se sirva a hacer uso de la palabra. Muy buenas, pues, tardes, noches, ya tengan todas y todos ustedes. Señor doctor Héctor Salgado, representante del señor gobernador, bienvenido a la Universidad de Guadalajara. Diputado Arturo Lemus, mucho gusto en saludarte. Estimada doctora Maristela Velar, rectora del Sistema de Universidad Virtual, muchas felicidades por este informe, sin duda muy, muy completo, muy visual, muy bien organizado, al cual me referiré de manera relativamente breve. Saludo a los integrantes del Presidium, a todas las autoridades, los integrantes del Consejo de Rectores que nos acompañan, los directivos de la red universitaria, del CEMS, los miembros del Consejo del Sistema de Universidad Virtual, invitados especiales, académicos, estudiantes, administrativos, directivos y funcionarios de gobierno y sociedad civil. Reciban un cordial saludo, en primer lugar, de nuestro señor rector, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, que tuvo que atender uno de esos compromisos ineludibles en la Ciudad de México, precisamente relacionados con el presupuesto que usted hacía mención, estimada rectora. Esperemos que traiga buenas noticias el señor rector. Es un gusto acompañar, como siempre, a los miembros de esta comunidad en esta ceremonia en la que la doctora Avelar rindió cuentas en la gestión al frente de este sistema. El día de hoy hemos escuchado un recuento de actividades muy importantes, muy completas, reitero, del año 2018. La felicito y reconozco, doctora, y a todos los integrantes de su muy eficiente y efectivo equipo por los resultados obtenidos en este periodo. El informe, como digo, fue muy completo. Es una buena noticia. La mala es que el presupuesto que usted hizo mención todavía no trae los recortes del programa de austeridad. Entonces, eso vendrían después. No es cierto. No. De ninguna manera. Lo que sí es cierto es que estamos por publicar, ya se anunció el plan, estamos por publicarlo el día de mañana, pasado mañana, con ya los temas específicos, pero no habrá afectaciones en funciones sustantivas de ninguna forma. La Universidad de Guadalajara y el Sistema de Universidad Virtual cuentan sin duda con una fructífera experiencia en el ámbito de la educación abierta y a distancia, iniciada en el marco de la reforma universitaria de 1994 con la creación del entonces Sistema de Universidad Abierta y a Distancia, el SUAD. Este proyecto surgió con el objetivo de apoyar los procesos de descentralización educativa y ofrecer oportunidades de estudio flexibles a la población de las diversas regiones del Estado. Desde hace 3 décadas, los programas educativos en modalidades innovadoras en esta casa de estudio fueron
concebidos como una estrategia para democratizar el acceso, como usted lo refirió, rectora, ampliar la cobertura, diversificar también la oferta educativa y hacer efectivo al final del día el derecho a la formación de grupos, a la formación a grupos de población excluidos en ese entonces. Con la dictaminación del SUB, como lo conocemos ahora, en 2005, esta entidad recuperó la experiencia y aprendizaje institucional para relanzar el proyecto educativo en las modalidades abierta y a distancia, sin modificar su esencia incluyente, solidaria, abierta y sobre todo flexible. Como todos ustedes saben, la Universidad de Guadalajara ha marcado pauta a nivel nacional en la agenda, en esta modalidad y en el impulso a modelos educativos no convencionales, en acreditación de programas virtuales, desarrollo de software y plataformas para cursos en línea, organización de conferencias, talleres y encuentros internacionales, que ya usted mencionó de manera muy sucinta, pero enriquecedora en su informe, así como la formación de redes académicas, como el consorcio Red de Educación a Distancia, de la cual la Universidad de Guadalajara y el SUB son pioneros. Durante este proceso consistente y paulatino, el sistema de universidad virtual ha desempeñado un rol central en el desarrollo de las modalidades educativas innovadoras mediante la oferta de programas de bachillerato, licenciatura, posgrado, así como de educación continua en colaboración con otras entidades educativas y gubernamentales. Me sumo al comentario que usted hace en su cierre, estimada rectora, de que sí es muy importante seguir avanzando y hacer una reevaluación del tema del funcionamiento del sistema de universidad virtual en el contexto de la red y una mayor colaboración con todos los centros universitarios. También en este contexto se ha promovido la investigación en temas como el impacto de las nuevas tecnologías en educación, los procesos de comunicación, las plataformas digitales, la efectividad en las relaciones maestro-alumno mediadas por la tecnología y se han impulsado las publicaciones físicas y digitales, como usted también ya dio cuenta. El SUB se ha caracterizado también por su impulso a la calidad y pertinencia de programas educativos mediante una constante evaluación curricular y el fortalecimiento a nivel posgrado. Este esfuerzo, me consta, se ha intensificado en los últimos años gracias al interés y compromiso de la doctora Velar, su equipo de colaboradores y la comunidad de investigadores, asesores, estudiantes y trabajadores que conforman este sistema. Es muy alentador que durante esta gestión, de manera particular, se haya logrado la acreditación nacional e internacional de programas educativos, se haya actualizado y fortalecido la oferta de posgrado, además de generar nuevas opciones de formación en educación continua. El apoyo al programa de tutorías, que ya también fue mencionado, la promoción de alternativas de actualización en la planta docente, constituyen iniciativas sin duda muy valiosas, en tanto que contribuyen a mejorar la calidad integral de este sistema. El tema de los desafíos son muy importantes, tremendos. Los desafíos, desde luego, consisten ahora en ampliar, como usted ya se refirió, la matrícula y elevar los índices de retención, permanencia y eficiencia terminal en esta modalidad. Ampliar el número de docentes e investigadores reconocidos, fortalecer los vínculos que nos rendimos a instituciones afines, acrecentar la presencia en redes académicas y, desde luego, garantizar una formación de calidad. Pero a mí me gustaría salir un poco del guión y poner en duda incluso ya la pertinencia, la relevancia de seguir pensando en retención, permanencia, eficiencia terminal en la educación en línea. Si estamos avanzando, como usted ya lo mencionó, en el tema de los microcréditos, las microcredenciales, la portabilidad, ya no podemos seguirnos midiendo con los mismos estándares de cuántos entran y cuántos salieron en el tiempo determinado para ello. Gracias. Gracias. Sin duda es un tema de gobernanza, es un tema organizacional, pero debemos aprovechar esta coyuntura, este periodo de transición en muchos ámbitos para poner esto otra vez sobre la mesa. Y sin duda, la vinculación no solo con la red universitaria me dio mucho gusto, no solamente en el informe, sino en la experiencia que he tenido platicando con miembros del sistema y visitando las instalaciones, los vínculos con el que tienen con gobierno.
aquí con sociedad civil. Y aquí hay un tema que me parece que es una agenda pendiente que tenemos que impulsar juntos, que es la vinculación con el sector empresarial. Hay una iniciativa que algunos de los rectores que tuvieron la oportunidad de estar en Arizona State University, y usted estuvo ahí, rectora, a mí me impresionó el sistema online de Arizona State, que es una universidad pública de Estados Unidos, tiene 40,000 estudiantes permanentemente. Y acaban de firmar un convenio, nos informaron el año pasado, nos comentaron, no, el año antepasado, un convenio con Starbucks a nivel mundial, y los 35,000 trabajadores de Starbucks en todo el mundo se están formando en maestrías, diplomados, cursos cortos en el sistema online de Arizona State University. Estos no forman parte de los 40,000, estos son cursos de educación continua. Entonces, hacia allá me parece que tenemos que seguir avanzando, como ya lo están haciendo ustedes en el vínculo con el gobierno. También es necesario, por supuesto, mantener el carácter flexible, inclusivo e innovador y vanguardista de la educación virtual y erigirse como una alternativa de formación para ciudadanos excluidos. Esto que mencioné de la vinculación empresarial no tiene que dejar de lado la parte del sentido social. Y me gustaría, para cerrar, referirme a lo que se menciona como la educación convencional. De pronto pensamos que los sistemas online están diseñados para ofertar educación convencional. Desafortunadamente, toda la educación ya tiende a ser no convencional. Es decir, la educación convencional ya es totalmente en línea, mixta, multicanal, multimodal. Tuve una plática muy interesante el año pasado con el presidente de EDEX, con Anant Agarwal, y él comentaba, lo dice también en sus charlas, que la educación avanza hacia temas modulares, usted ya lo mencionó, omnicanal y a lo largo de la vida, con una portabilidad constante de créditos. No me queda duda que hacia allá tenemos que avanzar, no solamente en el sistema de universidad virtual, sino en toda la red universitaria y toda la educación superior. Así como en los años 80, 90, el SUB es todavía líder en muchos aspectos, creo que tenemos que fortalecer y volver a posicionar un liderazgo nacional, incluso internacional, en este sistema. Finalmente, también es importante mencionar, y aquí está el doctor Luis Gutiérrez, el tema del centro de supercómputo. Es muy importante poder vincular de manera más estrecha estos esfuerzos para potenciar los esfuerzos con el sistema de universidad virtual y otras iniciativas de la red como el ITRANS, etcétera, etcétera. En suma, felicito a todos los integrantes de este sistema de universidad virtual, a su rectora por este magnífico informe y por este compromiso desplegado durante el año pasado para consolidar los resultados obtenidos. Los invito a continuar innovando, emprendiendo con un firme sentido social y humano ante contextos globales y nacionales muy complejos, así como a seguir contribuyendo a la solución de los grandes desafíos actuales. Muchas felicidades, reitero, a todo su equipo, en especial a usted, doctora Avelar. Muchas gracias. Para finalizar, por acuerdo del Honorable Consejo del Sistema de Universidad Virtual, tengo el alto honor de cerrar esta sesión solemne, siendo las 19:30 horas del martes 22 de enero de 2019, no sin antes agradecer a las autoridades que nos honraron con su presencia en el Presidium, lo mismo que a los invitados especiales y a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria de este sistema universitario virtual, quienes con su trabajo comprometido hicieron posible los resultados que hoy fueron presentados. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias y muy buenas noches.